There you go. Esto está raro. All right, let me see. Inside All right, just to confirm, we got Adi, Carlos Enrique. Ah, yeah, Carlos Enrique, yeah, it is available. Doris, are you as a listener right now? Está como oyente ahorita, no puede participar, Doris. Okay, so I guess she is as a listener right now. Jacqueline, are you there? Hola, teacher. Can Sí, you está como oyente. Sí, estaba con. Pero sí, sí puedo participate? participar. Okay, there you go. Let me see, I'm gonna use here. Give me 1 second, guys. Pedro. So, listener, Teresa, Ana Cristina. Jesus Christ, where is everybody? Okay, I'm gonna try out this out. Okay, guys, let's open up the breakout rooms and let's try to practice the conversation. When we come back, we are going to practice it in here. Let's try to enter, guys. Okay, let's go, guys. Let's try to join these people, please. Tratemos de unirnos a los breakout rooms. Practiquemos la conversación, por favor. Right, for the ones who are here. Please. Guys, both of you are as a listeners. ¿Ambos están de oyentes ahorita? No, teacher, yo me escucha. Yes. Tuve problemas al inicio porque no les escuchaba nada a usted, entonces estuve reiniciando la máquina varias veces. Ajá. Pero de ahí sí ya me pude incorporar, solo que Marvin sí creo que está de oyente. Marvin, you there, mister? All right, sí, creo que sí. Permítame. Ya vamos a hacer algo entonces. Solo es practicar la lectura, ¿verdad, Tito? La pronunciación. Yes. La voy a mandar para donde está otra, ¿ok?
Aeropuerto, o sea que Ah, no, y no lo va a rentar en el aeropuerto, lo va es que de ahí a del aeropuerto se lo lleva hacia hacia el hotel. correcto, pero no especifica. Teacher. Yes. Ajá. Pero, no especifica dónde va a contratar transporte. Viene. Specify. Rosa is going to rent a car at the airport. Number four. Para el fútbol español. Eight. No especifica en la lectura que va a rentar un carro. Entonces, Acá. ¿qué procede? False. Wow. Exactly. Okay, perfecto. Otra vez nos puso en sala 1. Yo me voy dando cuenta. Okay, Adi, Vaya, let's sigamos. start. Hoy comience usted. Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I Sure. have sure, may I Perdón, have your 14, ¿qué tengo que decir ahí? creo que 14, teacher. Yes. On April 14, Merlin. On April 14. What is going to happen on April 14? El TH. 14th. 14. 14. Yeah. Okay. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puente. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Switch. Okay. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I am going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? To stay for 3 days is true. The second one. Yes. True. Okay. Third one, Rosa is going to stay in a smoking room. No, false. And number four, Rosa is going to rent a car at the airport. False. And only that bird, right? Yes. Okay. Y ahorita porque me pasó un problema, entonces medio estoy ahí, que el internet también me está fallando, entonces por eso no quería encender la cámara, no vaya a ser que de verdad me quede, Sí. Que me voy a cortar todo. Ajá. Vaya. ¿Le encontró? Sí, ya estuvo. Okay. Vaya, ¿cuál soy yo? Ahorita
Yo soy el agente, si quiere. Va, chido. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Cambiamos hoy. Cambiamos. Mark's Travel Agency, how can I help you today? Ah, no, dice today, pero how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Mr. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Excellent. Okay. Okay. Tenemos preguntas, ¿verdad? No, ¿verdad que no, teacher? A chiquita. Obviously, I'm here. Lo siento, chicas, que he estado con la cámara apagada y el micrófono, pero no sé, me he estado tomando una medicina. Como últimamente me sentí un poco mal de salud y me tiene todo mareado. Uy, dice, qué mal. Yeah, ay, no. Me he andado como todo medio mareado, entonces. Pero, there are a couple of questions there. Hay las preguntas que están un poquito más abajo, from there, from the conversation. Solo son Rosa needs a double room. Esas con true o false. Exactly. Son de la conversación. Van a identificar cuáles son verdaderas y falsas. For example, okay. Dice. Only that. For example, it says Rosa needs a double room. Dice en la conversación que Rosa false. Necesita un double room, un cuarto no. room. No. No. It's all false. Right. So, single rooms. Entonces, false. Okay. Yeah, that's Rosa that's... is going to stay for 3 days? True. Right. If he says that. True. Okay. There you go. Very good. Okay. Thank you, teacher. Okay, and let's continue with the other one, sorry. Okay. La dos. La dos es true, ¿verdad? Yes, yo digo que sí, true. Sí, porque ajá. Arriba le pregunta, ajá, y le dice ella que se va a estar 3 días. Ajá. Y ahí dice, Rosa permanecerá en una... No, ese es falso porque le dice que quiere una habitación. Un oyente tenemos aquí, teacher. Really? Jesus Christ. Ay, amén, Carlos Antonio se salesa. Brian y se salesa en el Roswell. Todos. Jesus Christ. Brian, Marvin. Ok, good, pero no sé si han, no ha llegado aún, dice Brian. Okay, Brian, understandable. So, pero practicaron por lo menos una vez ustedes dos, guys, ¿o no? Yes. Ya terminamos. Las oraciones sobre falso y verdadero. You finished? Yes. Yes. Excellent. Very good, guys. So, I just need to check on another group, okay? Luego nos vamos a la sala principal. Okay. Nice.
Everything is okay, guys. You finished? Yes, teacher. Okay. Great, great. Everybody, I guess, are finishing. So I'm gonna stop sharing this. Give me one second. Finally, it worked. Había puesto a mi papá a hacer el diálogo también conmigo. Ah, really? That's cool, man. That's cool. Sí, yes. That is excellent. Yes. Okay. Okay. Y hoy sí pudo dormir, teacher. Ah, bueno. Tal vez mañana que sábado. Hoy descanso un poco más. Yeah, maybe. No sé, ahorita. Like, I'm taking a medicine. Pastilla para dormir. No, se llama amlodipino. Yeah, that's my mother. The thing is that antes de la clase, I had to take it, tengo que tomarla. Right? Entonces, no, es como para un problema de salud que tengo agregado a ello a presión arterial alta. So, mi teoría está en que ahora la tomé. Ven, y me ha puesto súper, hiper, mega mareado. No tiene idea. Tranquilo, chicho. Tómese su cafecito. I'm trying to get it relaxed because it's weird. I never felt like that. It's like weird. Okay. I hate taking medication. I don't really pero like lo, medication. Yo creo que a nadie le gusta los medicamentos. Pero los sábados no trabaja de noche. No, only during the day. Solamente okay. Durante el día. Al menos ese ya descansa. Hasta hace poco dejé de trabajar por las noches, los sábados. Llegaba hasta las 12 trabajando. Dios mío, siempre dando clase. No, ya era otro ámbito, era una empresa de logística. Dios mío. Yeah, but it was a little bit complicated. Mucho estrés, mucho estrés. Algo así. Not that good sometimes. Ay, but anyways. Estos dos días, jueves y viernes, nos tocaba a Cristina y a mí el Festival de Culturas Españolas, porque como damos geografía española, entonces nos tocaba el festival. Estos dos días han sido peores que ninguno en el trabajo. Ya no resistíamos. Pero gracias a Dios ya salimos de eso. Entiendo por qué. Entiendo por qué Cristina está como oyente. Y es pobrecita. Ya, entiendo. Ya me dijo su compañera también, Susana, de que el primero no van a poder estar, no van a poder asistir a clases. El primero de junio. El primero de junio, sí. Yes. Es que son los 30 años de la fundación y tenemos que ir todos los empleados a un concierto de no sé, ¿cómo se llama? No es orquesta, ópera. No sé. Oh. Así que ni modo ir, porque el jueves tenemos que ir a trabajar tempranito. Así que aparte de eso, el jueves tenemos el cierre del módulo. Oh my goodness, es cierto. Y tenemos que hacer lo de la encuesta, ¿verdad? Correcto, ese día en la noche.
Oh. Pero sería la encuesta como a las 9:30 o a las 9. 8:40 más o menos. 8:40, es que van a haber conciertos a las 8. Ya, tipo 8:40. ¿Cómo fue? Que el concierto, le digo, No, pero el jueves es 2, si no me equivoco. Ay, sí, es cierto, yo llevo confusa ya. Es que ya, perdón, ya es demasiado trabajo. Let me check. I'm Yes. gonna Pero, ok, ya pues sí, check. vamos a estar Jueves el 2. día del cierre. Ah. Ok, No, thank you. le miento. El jueves es primero. ¿Verdad? No, pero su compañera me dijo que era miércoles 31. Miércoles, ah, pues miércoles 31 va a ser. Ya voy a ver mi invitación que dice que la he hecho. No me van Chécale. a dejar entrar. Sí. Estoy pensando que es el jueves y sea el miércoles. Llego yo solita, Exactly. Well, pero anyways, creo que ya los sus compañeros terminaron, así que vamos a revisar esto, ¿ok? Let's go to the main section. perfectísimo. Nivel de competencia defensiva. All right, guys. Por motivos un poquito de como de salud, voy a mantener la cámara apagada por ahorita, right? Solo por un par de minutos. No me siento muy, muy al 100%, right? Tomé una medicina y creo que me puso bien alegre, me puso bien, bien mareado. Pero bueno, that's good. Estamos acá, así. Okay, teacher, no problem. Y dejo de hablar ahí, me despiertan así como que, hey, teacher, no está desmayado, right? No. Okay. Right. So, but let's continue with the development of the conversation, guys. Give me one second, I'm gonna share it in here. Oh, I mean, I hate this. I hate doing like this, being like this. Okay, cool. So let's start with this. And I'm gonna start with the first person that appears on my list over here. And guess what? Guillermo, you are the first one, brother, that appears on my list over here. Who are you working with, Guillermo? I'm working with Marita. Okay, cool. So let's practice the conversation as you have been practicing with her. So I don't know who's gonna start. Okay, Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Shuttle service. Yes, please. Okay, perfect. Yes, please. Thank you, Maritza and Guillermo. Very good. Now, Katia and Juan. Okay. Okay. Mark, travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 40. 40. Oh. 14th, 40 is 40. 14. Sorry. Okay.
Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need a shower service? Yes, please. Okay, very good. Thank you, Katia and Juan. You did it excellent. Now, Ali, your turn is. Okay, Carlos. Petty Chair, Mark Travel Agency. How can I help you? Ali. Yo voy a hablar ahí con el micrófono apagado. Otra okay. vez, Carlos, comience, perdón. Okay, Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Yes, please. Okay, very good. Thank you, Adi. And Carlos, you did it excellent. Now, who's next? Let me see. Graciela. Graciela. Aquí. Ah, okay. Con Susana. Ah, okay, excellent. Let's go. Okay. Susana, aquí estoy, Graciela. Agent o Rosa, Graciela. Cualquiera. Okay. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking room or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. It's okay, excellent. Very good, guys. Thank you for the participation. Let me see. Is somebody else that is missing? ¿Alguien más que me falte que practicar? Jacqueline. Yo cuando entré a la sala, no pasó de ahí y pues me sacó el sistema, la plataforma. Uh-huh. Okay. Así que. You didn't practice, right? Yeah. Okay, I need a volunteer, guys. Necesito un voluntario porque me ayude con Jacqueline to practice the conversation. Who says me? Your teacher. Ah, okay, perfect. Thank you, Abby. Bye. Okay. Jacqueline, ¿comienza usted o yo? Comienzo yo. Hey. Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sir, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss
Puentes, algo así. Ajá, Mrs. Puentes. Mrs. Puentes, how low are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Okay. Are you going to me to show service? Yes, please. Yes. Okay, perfect. Very good. Thank you, Adi, and thank you, Jacqueline. You did it excellent. All right, guys. Now, that was related to the conversation. Now, let's jump into the next one, which you did. And it says, pair word. Say if the statements below are true or false. Cool. Let me see. Maritza, read the first one. Rosa needs a double room. Okay, is that true or false? False. Let me see. It's false. Okay, very good. Why is it false? Because Rosa needs a single room, right? Very good, thank you. Now, Adi, help me read number two. Rosa is going to stay for 3 days. Mm-hmm. True. True. Okay, excellent. Katia, read number three. Rosa is going to stay in a smoky room. It's false. False, okay. There you go. And Guillermo, help me reading the last one. Rosa is going to rent a car at the airport. Uh-huh. False. Okay, false. Okay, very nice. So what is she going to do? She's going to get the shuttle service, right? Va a conseguir el servicio de transporte. Right? Not basically to get it like that. All right, now guys, just for us to get to know with this, solo para que nos tengamos con presente, accommodation. ¿Qué entendemos por accommodation, guys? What do you think is that? Acá tenemos la definición. Dice, a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Basically, accommodation, lo que significa es alojamiento. When it comes to a specific part of a hotel, it means alojamiento, accommodation, okay? Now, amenities, this is another word, amenities. ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra antes? Sí, como comodidades. Yes. Exactly, son como extras que tiene el lugar donde se va a quedar, right? As Katia says, comodidades. Dice, the features of the hotel that are available for guests to use. Las características del hotel que están disponibles para los clientes. Dice, right, que las puedan usar. Example, a gym, a pool, a mini bar. Okay, for people who drink, and a jacuzzi, right? Jacuzzi. Man, that's crazy. All right, but it's like something extra, right? That's part of an extra. So that's what it is, guys, right? Keep that. Teacher, perdón, ¿podría repetir otra vez la diferencia que no me quedó clara, por favor? Okay, accommodation
alojamiento, right? And amenities, comodidades, son esos extras que le dan, ya sea que use la piscina, el gimnasio, el minibar, restaurante, right? Things like that. That's amenities. Se les conoce como amenities. Okay, thank you. Very good. Now, the next one, guys. It says, hotel services and amenities. Label the pictures with the corresponding words to from the box, it says. Let me see. What are we going to do here, guys? ¿Qué vamos a hacer acá? Tienen prácticamente acá. Let me see. Eight different vocabulary words, right? Eight different vocabulary words. And it says, label the pictures with the corresponding words from the box. Example, guys. If you see a picture of a man on the phone, what will be the suggestion that you will give to this person? Shuttle service, single room, wake up call, Wi-Fi internet, business center, fridge. Wake up call. Okay, very good. So acá me le van a poner wake up call, right? Very good. Entonces, ¿es la forma como vamos a hacer esta? Luego, vamos a hacer esta parte, guys. Listen. Dice, write a checklist about the types of services and amenities you need for your next trip. Supongamos que ustedes van a salir de viaje y ustedes necesitan, listen up, alojarse en un hotel. ¿Ok? Me van a escribir aquí una lista de por lo menos, escuchen bien, como grupo, como menos 8 amenities que ustedes les gustaría que les ofrecieran en el lugar donde se van a quedar. Okay? That will be a checklist to start. Good. Any question with what you're going to do? No? Perfect. Let's go to work then. Give me 1 second. Give me 1 second, I'm gonna stop sharing this thing. All right, great. Let's accept the breakout rooms and let's go, guys. Aceptemos, por favor. Wake up call. Yes. Wake up. Oh. La segunda imagen. Pero al principio el protocolo te pide que no es muy claro, la dejes acabar para que puedan entrar. Laundry service. Number 3. Spray in the room. Yes or no? Yes. Yes, bro. Try in the room. Try in the room. Yes. Teacher is on his daily hot drink. Okay, y ahí en la cuarta imagen. Did you say something, Adi? Right in the room. Para la tercera imagen de la bebida, ¿verdad? Number 3. ¿Cuál dice?
Friend in the room. Friend in the room. Ah, fridge in the room. Yes. Fridge. Fridge. Oh, fridge in the room. Fridge in the room. Yes. Okay. La última, Wi-Fi internet. Yes. Wi-Fi internet. Number six. Single room. Single room, ¿verdad? También. Number six, ¿verdad? Yes. What else? Double bed for me. En fin. Teacher, ¿en qué página es? Es que dije que yo escucho todo cortado. The page that it is working, 40, página 40, ejercicio 5 ahorita. Y luego la, okay. El ejercicio 6. Creo que le anda por este. Okay. Ay, ¿cómo se llama? TV. Una sala de juegos. ¿Cómo se dice sala de juegos? Playroom, no. Playroom, yes. Playroom. Ah, yes. Ah, okay, una playroom. What else? Nos faltan dos. Llevamos six, ¿no? Yes. Okay. Un spa. Spa. I don't know. Y esta cosa de karaoke, no. Ah, también. En el. Sería un karaoke. Karaoke. Okay. Finish. TV with internet TV. No. A ver, una. Ah, ya pusimos jacuzzi, ¿verdad? Yes. O como que se dice, juegos artificiales. No, tampoco. No, eso ya es Navidad. ¿Ya terminamos o falta alguno? Ya terminamos. Okay. Ah, perfect. I'm gonna check on another group if they have already finished. I wanna listen to you in the main section, okay? Okay, teacher. It's nice. Are you guys, ¿cómo vamos? Ya estamos con el libro. Ah, lo que pasa es que ella dice que lo tiene impreso. Y yo lo tengo digital. Perfecto.
Quiero ver si lo puedo compartir. Una nos falta. Jim. Okay. Perfect. Jim. Okay. Solo Jim, vea. Sí, Jim. Number 7, perdón. Number 8 sería. No, no, ya la número, pregunta número 7, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, pero eso es de comparar la lista que hicimos. Ah, cierto. Pero como hicimos una sola. Una sola. Ah, sure service. Swimming pool, room service, Wi-Fi, internet, single room, laundry service, non-smoking room, and gym. Gym, ajá. Ah, pues sí tenemos también. Okay. Finish. You finished? Finish, teacher. Perfect, yeah, perfect. Oh. All right, so I'm gonna listen to you guys in the main section, okay? Vámonos entonces. Okay. Okay. Éramos los únicos que faltábamos, quizás. Quizás. Okay, so we are back. All right, guys, everybody's coming back. Okay, perfect. Yeah, everybody is coming. I need to share this. Okay, cool. Leo, let's go over here, guys. What do you guys have on the first one? Can you please help me out reading? For example, Guillermo, what do you got in the first one? The first one is wake up call. Perfect, mister. Thank you. Now the next one, Carlos Rivas, what do you have in the second one? Okay, teacher, laundry service. Ah, okay, very good. Excellent. Let me see who else. What? Katia, number three, miss. Fridge in the room. Ah, perfect. Very good, fridge in the room. And number four. Let me see, any volunteer, number four. Business center. Business center. Okay, nice, excellent. Now number five, let me see who, Juan. Okay, we put safe. Okay, perfect. Safe. Excellent. Now, Maritza, number six. Single room. Single room?
Yes. Okay, there you go. That's what it is. And what about the next one? Graciela, number 7. Which one is it? Shuttle service, right? Yeah. Okay, perfect. Give me 1 second. What happened? Okay, shuttle service. And the last one, un voluntario para la última, que es super, hiper, mega difícil. Wi-Fi, internet. Okay, very good. Wi-Fi, internet. Super difficult, right? Very good. So this is the way how you got it, guys. Perfect. Now, we're going to go over the last participation, guys. Ahora sí, nos vamos a ir a la última parte de lo que vamos a estar desarrollando, right? Con esta actividad vamos a prácticamente dar por terminado la clase, pero I think it's going to be like a little bit interesting. All right, guys, listen. Tomando en cuenta esas amenities that you got over there, quiero que en base a la conversación que tienen arribita, me hagan una mini, o escuchen bien, mini conversación, ¿ok? Uno siendo el agent del hotel y la otra persona la que llega a registrarse al hotel, ¿ok? Pidan una reservación de por lo menos 2 días, ¿ok? En el hotel y incluyan algunas de estas amenities, ¿ok? El agent puede preguntar, ¿do you want the wake up call service? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Y el cliente puede pedir, I want the jacuzzi service on my room. I want the what? The Wi-Fi service, ¿ok? Good. No se me vayan a complicar. Unas 4 o 5 líneas. That's it, right? One mini conversation, un principio y un final cuando termine de reservar la, okay, el hotel, okay. Any question? No questions? Okay. Tienen específicamente 10 minutos para ello, okay? Cool. Let's go back, guys. Let's go back. Guys, para los que no se han conectado, try to get connected, please. Everybody's getting connected. Yeah, most of them are connected. ¿O le pongo otro nombre? Adi. Ajá. Ah, ok. Ok. Adi. No, mejor me voy a poner otro nombre. Sí, otro nombre. Nombre de María. Artista. ¿Cómo? María. María. Ajá. Ay, María. Okay. Mary. Mary, bye. Mary. Mary. Uh-huh. Ok. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. I need a reservation for a single. O le pongo otro. Otro. ¿Cómo era la de la conversación? Era un doble, a double room. Double room. Okay. Double room. Double room. Sí, 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 que.
¿Sería otra pregunta o lo agregamos en la misma? No, en la misma. I'm going to travel to Colombia. Ajá. Okay, y luego yo. Sure. May I have your first your name, please. Maritza Martínez. Sí, tío. Con vista al mar. Teacher. Yes. How do you say vista al mar, sí, tío? View to the ocean. View to the ocean. Mm-hmm. With view to the ocean, view. View to the ocean. Y ahora ya que qué me preguntaría usted. Digamos si tienen recámaras disponibles. Tienen. No, porque usted usted es la de la agencia. Usted me tiene que preguntar sí, cómo. Cierto, la verdad, si gusta. Ay, no le digo, pues. Gusta jacuzzi en su habitación. Ay, jacuzzi. Sí, por favor. Vale, entonces vamos cómo podemos poner eso. Why with jacuzzi? No. Pero. Would you like es la palabra. Te gustaría. Would you like? Le gustaría. Ajá. Jacuzzi includes. Would you like? Ajá. Así. Y yo le diría. Y ese es el que aparece ahí. No, yo creo que sí está bien. Okay, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is John. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Yes, of course. I'm Katia de Leon. Thank you, Ms. De Leon. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 15. Voy a dejar el día pago. El día de pago. Ajá, porque si no, no va a tener para pagar. Exactly. Bien pensado. Sí, me parece así, dejémoslo. Sí. Ah, pues aquí ponemos la pregunta que dijo. Teacher, como dijo que íbamos a preguntar lo de las amenidades. ¿Lo de las qué? Que, lo de las amenidades. O yo algo. No, pero creo que no, eso ya lo mío terminado, ¿no? No, es que esa era la conversación, ¿o no? Yo creo que solo eso era. The conversation. ¿Verdad que sí? Solo era la. La right now for the conversation only. La ahorita nada más era la conversación. Ajá. Ah, okay.
Yes. Once fit, okay. Practice, right? Una vez terminada, practíquenla. Okay. Va, aquí les quedan 3 minutos de práctica, right? Okay. Perfect. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is John. How can I help you? Yo le quiero agregar lo del... Okay. Y se le voy a quitar... Bueno, así. Solo le voy a cambiar. Ahí estoy. Va, lista. Okay. Welcome, Rivas Travel Agency. Can I help you? How can I help you? Good afternoon. I need a reservation for a double room. I'm going to travel to Grecia on night 13. Do you need shoeless service? Yes, I do. Do you have other rooms? No, I don't. Everything is busy. Busy. Okay. Busy. Yes. No, I don't. Everything is busy. Thank you, teacher. Okay. See you that day. Okay. See you that day. Finish. Estamos bien, teacher. Perfect, perfect. Yeah, you are getting good. Okay, teacher. Nice. Cabalito a las 10. Cabalito. Okay. Practíquenlo un minutito más, all right? Give me okay, one second. Okay, perfect, teacher. Give me one second. Okay. Welcome, Rivas Travel Agency. How can I help you? Good afternoon. I need reservation for a double room. I'm going to travel to Grecia on my 13. Do you need tourist service? Yes, I do. Do you have other room? No, I don't. Everything is busy. Okay, thank you. See you that day. Okay. Pues sí. Okay. De mucho gusto, ¿cómo se dice? ¿O ha sido un placer? Nice to meet you. Okay. Ajá, usted puede decir eso. Okay. Nice to meet you, Adi. Mari. Ajá. Es cierto. Perfecto. Y también se lo puede devolver y decirle nice to meet you too. Nice to meet you too. Exactly. Okay, perfect. Okay. Very good. So I don't know if you have practice already. Una vez más. Okay, let's go. Okay. Welcome, Rivas Travel Agency. How can I help you? Good afternoon. I need a reservation for a double room. I'm going to travel to Grecia on my 13th. Do you need tourist service? Yes, I do. Do you have other room? No, I don't. Everything is busy. Okay, thank you. See you that day. Nice to meet you, Mary. Nice to meet you too. Okay. Excellent. Bye. Bye. Okay, good. Let's go to the main section, guys, because it's basically time, okay? Okay, perfect. You there. Oh my God. All right, guys. I guess everybody has already finished.
So, where is everybody? ¿Ya se fueron? Ah, no, no se han terminado de conectar. Give me one second, guys. We're gonna wait for these people. Ah, by the way, Maritza. Let me see. Creo que ahora nos quedaremos en lo de las... Let me see. Kenia no está acá. Katia ya pasó. Me quedaría con usted con los minutos del feedback, ¿ok? Just to clarify. Okay. All right. Cool. Okay. Thank you, Maritza. All right, guys. It's basically time, and I don't want to stay with you for a long time over here. Mañana lo vamos a hacer. Vamos a dejar esta pequeña conversación que ustedes han creado como la intro y el review de la clase de mañana, ¿ok? Lunes, teacher. El lunes, Saturday, mañana. Imagínense cómo me tienen en la medicina, o sea. Oh my God, sorry guys, I'm sorry. Recuperamos los dos días, sábado y domingo. Oh my God, no, I'm sorry guys. Yeah, on Monday, right? On Monday. So, para las personas que todavía me deben tarea, les queda este fin de semana, people. Please try to get on time, right? To be on track with the homeworks. Y para los que no me la habían hecho y me lo hicieron, gracias, people. Realmente les agradezco mucho. Ya pude actualizar en gran medida el sistema de notas. Así que ya prácticamente nos quedan 4 sesiones más y finalizamos el módulo. Si todo sale bien, para el jueves estaríamos terminando este módulo, right? Así que let's give the best these 4 classes that are missing, guys, okay? Good, so I'll go ahead and pass the attendance list, and that's going to be everything that we're gonna be discussing tonight, guys. Just give me one second. So let's start over. Adi Beatriz. Present. Okay, good. Ana Cristina. Ah, yeah, Cristina is there, but as a listener. Brian Aldair. Present, teacher. Okay, good. Carlos Antonio. All right, Cristina, I put it there. So Carlos, oh yeah, Carlos is there. Carlos Enrique. All right, so he's present, teacher. Okay, good. Claudia Marcela. Claudia. All right, I didn't see her connected. I guess she didn't got connected. Doris Alejandra. Well, I didn't see Doris, but I'm gonna check later that. Evelyn Karina. Not even Evelyn. Graciela Saraí. Ay, Graciela. Present, teacher. Very good. Irma del Tránsito. Okay, apparently she got connected, but then she disconnected. Jacqueline Yvonne. Present, teacher. Okay. Teacher, acá estoy. No me he ido. Yes, Guillermo Eduardo, I was about to mention you. There you go. Let me see. Juan Carlos. I am here, teacher. Perfect. Katia Maria. Present. Nice. Kenia Marisela. Da, 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 da. So Kenia is there, but she's as a listener. Maritza Elizabeth. Present. Nice. Marvin Alexander. All right, so Marvin has been as a listener as well. Pedro Rigoberto, igual estado como oyente. Rosalie Yvonne. Rosalita tuvo una emergencia. Ah, yeah, that's true, es cierto. Ella es la de la que tuvo emergencia, es cierto. Thank you. Susana Carolina.
Present, teacher. Excellent. And the last one, Teresa Noemí. Which is no, ah, yeah, Teresa is there. Okay, good. So, remember, guys, entonces pongámonos al día con las tareas y podemos este fin de semana, right? Si se pasan de la tarea asignada, no hay ningún problema, pueden avanzar. There's no problem with that, okay? That will be perfect if you do it. Así que espero tengan un excelente fin de semana, chicos y chicas. And let's see you on Monday, okay? Not tomorrow, on Monday. Bye-bye, guys. Good night. Good night, okay. Teacher. Bye-bye. All right, bye-bye. Bye, everybody. Que me voy a quedar. Bye, teacher. Bye, Graciela. Okay, perfect. So, let's start. All right, Maritza, como sabe, básicamente estos minutos son para aclarar cualquier duda que usted a lo mejor pueda tener, ya sea con relación a esta clase, clases anteriores, algo relacionado con la plataforma, right? Everything in general, if you have questions, this space is for you to ask. Con lo del pasado, porque esa clase no, solo estuve de oyente. Las dos formas que hay. Pasado, ¿cuál clase específicamente? Pasado siempre. Ah, simple past. Siempre past. Va, yes. Okay, perfecto, perfecto. Simple past. Okay. Cool. Va, con respecto a lo del simple past, Maritza, la regla general de una respuesta, en una oración positiva, sería un subject plus. Oops, give me one second. Plus verb in past plus complement. Ok, esta sería como la regla en una oración positiva. Ok. Yo puedo decir, I worked today. Ah, yo trabajé ahora. Right? Good. Otro ejemplo que podríamos ponerle es como, I practiced during the class. I practiced during the class. Ah, practiqué durante la clase. Entonces, acá lo esencial es, Maritza, tratar de conocer los verbos para poderlos colocar en pasado. Right? No sé usted si descargó un PDF que yo mandé con verbos al grupo. No lo he descargado, pero sí lo vi. Ah, vale. Cuando tenga tiempo puede descargarlo. Esos verbos son los más complicados, por así decirlo, para poderlos transformar en pasado, porque suelen cambiar toda su estructura, right? Por ejemplo, si tenemos un verbo como eat, de comer, usted puede decir, I ate. Ate es el pasado de eat. I ate pizza yesterday. You see? Y aquí ya tengo una oración afirmativa. Ah, comí pizza ayer. So you see? Entonces, esos verbos que les envié en ese PDF les puede servir de mucho, right? ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de verbos con los cuales tenemos más problemas al momento de escribirlos en pasado. Ahora bien, this one es solamente en oraciones afirmativas, pero ¿qué sucede en oraciones negativas? Va, mire, la estructura cambia, porque aquí tenemos un subject, un sujeto, plus y didn't. Vamos a ponerlo contractado de una vez. Plus verb in base form plus complement. Plus the question mark.
Esto básicamente es la fórmula para nosotros crear. Uy, ¿por qué? Se pregunta. Ahí está. All right, sorry about that. Esta sería la oración. Ok, la estructura para una oración en negativo. Ahora bien, algo peculiar que tenemos que fijarnos acá es que acá llevo el auxiliar did más el not. Pero como yo ya llevo did ahí y did está en pasado, ese auxiliar está haciendo la acción en pasado. Ahora, ¿qué me queda? El verbo ya no lo pongo en pasado. El verbo va en presente, por así decirlo, o en forma base. Vale. Un ejemplo de ello. Acá arriba yo dije, I ate pizza yesterday, ¿verdad? Sí. Ok, ahora yo voy a modificar esto si lo quiero hacer en negativo. Y aquí elimino el ate y pongo didn't, así. Y luego pongo el verbo en forma base. I didn't eat pizza yesterday. No comí pizza ayer. Y aquí ya estoy aplicando la regla que le he puesto acá. ¿Cómo así? Este es el sujeto, didn't es la estructura, it es el verbo en forma base, y pizza yesterday viene siendo el complemento, right, de esta oración. And it goes like that. Por ejemplo, si usted dijo, I worked today, trabajé este día, usted puede decir, I didn't work today. Pero si ve el work, ya no va con ed, tal y como está acá. ¿Por qué? Porque yo aquí ya llevo did. Y did es el pasado de do. Entonces acá ya no es necesario que el verbo principal esté right en pasado, sino en forma base. Right? Esto en cuanto a oraciones negativas y oraciones positivas. Ok, remember that. ¿Cuál es la clave de esto? Tratar de practicar siempre, más que todo, you know, like verbos, right? Verbos, right? ¿Por qué? Porque acá, eso, con eso es lo que jugamos, con los verbos, ¿verdad? Si acá, right, no supiéramos cómo se coloca it en pasado, o sea, prácticamente es ate, tendríamos pequeñas dificultades ahí al momento de poderlo hacer, right? Así que, si no tiene descargado el PDF que mandé, trate de descargarlo y darle una checadita, right? Eso es bastante útil, le va a servir mucho más adelante, right? Ahora bien, ayúdeme a hacer una oración en negativo sobre algo que usted no hizo. I didn't clean today. Very good. I didn't clean today. Excellent. Ahora bien, ¿y si esa oración estuviera en positivo, pero en pasado, cómo sería? Cleaning. Vaya, este verbo es regular. Agregámosle ed. Y ya está en pasado. I cleaned, ajá. Today. Today, exactly. Very good. Ahora bien, si usted le quiere agregar un complemento para hacerlo más específico, lo puede hacer así. Mire, I cleaned the office today. Exacto. I cleaned the office today. Ah, limpié la oficina este día. I didn't clean the office today. Ah, no limpié la oficina este día. So you see? Entonces ahí básicamente lo que tenemos que ir jugando es con las formas de los auxiliares. Estos auxiliares así solo se utilizan en dos formas, negativos y preguntas. En positivo ya no se puede, ya no se usa. All right? Eso es algo que tenemos que tener siempre en claro. Okay? Entonces sí. Okay. Básicamente estas son las dos estructuras de cómo crear oraciones, tanto negativas y positivas, en simple past. Entonces ahí básicamente solo es de poco a poco ir practicando y memorizándose los verbos. All right. A mi preferencia le sugeriría que
comience con los irregulares mejor, porque son los más difíciles. Sí. Recuerdo que en bachillerato creo que me los aprendí, pero pocos se me han quedado. Las Q, pero ya tiene un previo conocimiento, eso es bueno, porque con poco usted ya va a volver a recordar. That is excellent. Eso sí. That is nice, right? Yeah, I mean, it is good, it is important to practice. Así para poder avanzar un poco rápido, siempre, o sea, sentir que uno va avanzando, right? Es bueno tal vez darle una ojeadita a algo que uno ya previamente ha practicado y aprendido, porque es algo que se nos hace un tanto más sencillo el poder volver a memorizarlo, right? Entonces, sí. Así que ahorita usted va más que perfecto en las clases. Y créame, si le pone un poco más así como de aprender esas partecitas que usted antes sabía, que se le han olvidado, usted va a incrementar mucho más. Your sí. That is excellent. That is nice. Thank you. All right. So, I don't know if I can help you in something else, Maritza. No sé si tenemos alguna otra duda sobre algo más. Sí, solamente cuando dicen, a veces last one, which one. O sea, la expresión ya está dada así, ¿o por qué le agregan el one? Vaya, es que el one solo se agrega para sustituir de lo que se está hablando. Por ejemplo, va, mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú, 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 tú. Supongamos que a usted le gustan los carros, ¿ok? Y usted me diga, hey, teacher, así. I like cars. Ok. Hey, teacher, I like cars. Ah, teacher, me gustan los carros. Y yo le pregunté, which ones? ¿Qué le estoy preguntando ahí yo? Ah, ¿cuáles? ¿Cuáles? Esta palabra once es básicamente sustituyendo la palabra cars. Para no volver a repetir la palabra cars, se coloca once. Y once cuando es plural, ¿ok? Pero cuando solo nos referimos a una sola cosa, a una persona, un objeto, un animal, ya se le quita la S a la palabra one. Por ejemplo, en esto. I saw the report today. I saw the report today. Ah, vi el reporte ahora. O pongámoslo así. I read. Leí el reporte ahora. I read the report today. Y yo le pregunté, which one? ¿Cuál? Mm-hmm. Ah, you see? Ahí estoy usando el one. Which one? ¿Cuál? Right? Entonces, este one viene a sustituir el nombre del que se está hablando. ¿Ok? En este caso, la palabra report. Para no decir which report. Porque es como un poquito más largo y por lo general la gente no suele repetir mucho las palabras así, sino que siempre va buscando sustitutos más sencillos. Okay. Like which one. Y a veces cuando no es one, es it en algunas ocasiones. Aunque es más seguido utilizar one. Right? Entonces en esas situaciones es siempre y cuando, recuerde, sepa la persona con la que usted hablando, con la que usted está hablando, que sepa de qué están hablando. ¿Ok? Usted no le puede decir a alguien, hey, which one do you like? ¿Cuál qué? Pues no van a entender. Entonces, siempre se tiene que tener entendido de qué se está hablando. ¿All right? Ok. Ok, very good. Solamente. All right, perfect. There you go. Entonces, en esas situaciones es que usamos esas actividades, ¿ok? Ok. There you go, Maritza. Entonces, ahora sí, si no tenemos nada más que agregar, la dejo descansar porque se ha de andar bastante cansada. Y nos vemos el lunes, ¿ok? Ok. Perfecto, Maritza. Good night, Maritza. Good night.